Virgo, bienvenido a tu lectura semanal del 23 al 29 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte y activar la campana. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta Navidad, este 24 de diciembre. Te habla de la oportunidad. Y te están diciendo aquí tus guías y tus ángeles que va a ser una semana en donde vas a estar recibiendo muchas bendiciones, donde va a estar llegando a tu vida la gran oportunidad que tú has estado esperando. Que dicen acá que si estás listo para recibir estas buenas noticias, vas a quedar sorprendido, guerrero de Virgo, con todo lo que te va a deparar para el próximo año. Y todo va a iniciar durante esta semana. Grandes oportunidades se van a estar presentando en tu vida y tienes que aprovecharlas. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del tarot. Tu día de la suerte va a ser el día jueves. Muy atento con eso. Juega con el número 21, que te sale dos veces. ¡Wow! 21 y 21. Así que definitivamente ese es el número para ti. Me hablan de una semana, guerreros de Virgo, donde finalmente tú vas a lograr transformar una energía negativa que estaba en tu camino, una energía negativa que no te estaba permitiendo avanzar. Me habla de que se aclaran situaciones de conflicto entre personas con las cuales tú podrías estar trabajando, donde había una situación que tú sentías, guerrero de Virgo, que no había avance, no había progreso. Te habla de que tú vas a tener esta semana la oportunidad de conversar con un jefe, una persona encargada de recursos humanos, una persona importante, alguien que quiere ayudarte a salir hacia adelante, alguien que quiere darte la mano y darte esa oportunidad. Con esta carta de la Reina de Espadas tienes comunicación abierta, donde vas a estar conversando con una persona importante en tu vida, una persona importante en un trabajo. Y donde toda esa energía negativa la vas a lograr transformar hacia algo mucho mejor, hacia algo mucho más positivo. Dejas atrás situaciones de dificultad y conflicto. Te dicen también que va a ser una semana en donde tienes que confiar más en ti y que tienes que hablar. No puedes quedarte callado, con mucho respeto, pero tienes que expresarte, tienes que comunicarte. Y verás que una vez que lo hagas y trabajes en equipo, las cosas van a cambiar de una manera muy positiva para ti. Tienes también el 8 de copas, el 4 de oros y el 8 de bastos. Mira, el 8 de copas te habla de dejar atrás viejas actitudes, dejar atrás situaciones que ya no te están sirviendo. Y tú vas a tener el valor de dar ese paso. Habla de que algunos de ustedes esta semana podrían estar conversando con un jefe para presentar su carta de renuncia. Recuerden que son lecturas generales y al final cada uno de ustedes tiene que seguir la energía al ritmo de su vida. Pero te habla de que tú estás dispuesto a empezar de cero y que has pensado, algunos de ustedes podrían estar analizando en que el dinero no lo es todo y que quieres hacer algo que sea tu llamado, que sea ese llamado espiritual. Y quieres como intentar ser tu propio jefe, ser emprendedora, tener tu propio negocio. Y tienes energías en las cuales estás ahorrando dinero para poder hacerlo. Y durante esta semana se ve que algunos de ustedes toman esa decisión o podrían estar pensando en esa decisión, en dejar un trabajo atrás, una situación de vida que no está funcionando. Para algunos de ustedes, una parte bastante particular, me hablan de que si ustedes, guerreros de Virgo, comparten su casa con familiares, con seres queridos o comparten su casa, alquilan una habitación, me habla de que parece que esa situación va a estar cambiando. Y vas a tener que o irte tú de la casa o la persona a la cual tú le estás alquilando parece que se va a ir, pero por petición tuya. Esto es algo que tú estás organizando y eso te va a llevar a tener mucha tranquilidad también. La carta del 8 de bastos te habla de noticias positivas que van a estar llegándote durante esta semana. Te habla de mensajes, de buenas noticias, de buenos augurios también que vas a estar recibiendo y que vas a estar teniendo, que te van a impulsar a seguir hacia adelante. Una semana impactante para ustedes, mis guerreros de Virgo. Vístete de un color azul oscuro, azul marino. Me están diciendo que utilices ese color ya sea en alguna prenda o en un accesorio. Y vamos a ver la pregunta interactiva, pues yo voy a sacarte dos cartas. Piensa en una pregunta de sí o no y escoge una de las dos cartas o una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Ok, muy bien. Espero que estabas esperando un sí.
Y si tomaste la opción B, la respuesta para ti es no te detengas, sigue hacia adelante, porque esas oportunidades que tú has estado esperando llegarán a ti después de que tomes una gran decisión de cambio y de transformación en tu vida. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de el 2020, las predicciones para ti, Virgo. Y aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una feliz Navidad. Mucha luz y progreso.